chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, La Chef Mariana Mesa. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video que me han pedido mucho, que es cómo embetunar el pastel. Ya tenemos la receta de los buttercream diferentes que pueden usar, así que les vamos a dejar el link en la cajita de descripciones. Pero bueno, ahora vamos a embetunar un pastel para que nos quede perfectamente parejito, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es rellenar nuestro pastelito, que ya lo tenemos aquí rellenado. Y la segunda parte, como ven, está ligeramente chuequito. Entonces, la segunda parte que vamos a hacer es emparejar todo nuestro pastel. Que para esto vamos a ocupar un moldecito siempre, para que se queden ahí todas las migajitas. Y pues, ¿qué hacemos con esto? Comérnosla. Aquí nada se desperdicia. Entonces, tratamos de emparejar lo más posible nuestro pastelito. ¿Ok? Tanto de arriba como de los lados. Si se dan cuenta, está un poquito inclinado. Entonces, con nuestro cuchillito vamos a ir quitando todo el exceso. Miren, aquí hay un como chipotito. Esto es lo que queremos quitar para que se vea lo más parejito posible. Este paso es muy importante. Siempre hay que rellenar, refrigerar y después emparejar nuestro pastel. Pero ya frío es muchísimo más fácil manejarlo que si está recién rellenado. Vamos a colocarlo en otro moldecito. Y esta es la que vamos a ocupar para la quita migajas. ¿Ok? Empezamos colocando un poco de buttercream en la parte de arriba, un poquito más, y así nos vamos a ir extendiendo por todo el pastel. Siempre empezamos del centro para las orillas, vean, ok, del centro para las orillas. Y en esta capa no se preocupen que se vea el pan, porque es la capa quita migajas. Y ahora sí nos vamos a ir para las orillas, vean cómo se va cubriendo este pastelito. Pero como les digo, se ven aquí las migajitas, entonces no hay de qué preocuparse. Aquí tenemos nuestro molde con el buttercream de migajitas. Ahora nos vamos para abajo y vamos a cubrir perfectamente bien todo nuestro pastel. Todo. Aquí también no se preocupen, todo es de práctica. Siempre practiquen y practiquen y practiquen hasta que les quede perfecto. Listo. Ahora sí, con ayuda de una regla, aquí yo tengo mi reglita. Esta reglita siempre la ocupamos solo para embetunar perfectamente bien nuestros pasteles. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestra regla en 45 grados. Esto es súper importante. Si lo ponemos así, el pastel nos puede quedar chueco. Si lo ponemos en 45 grados, les prometo que les va a quedar perfecto, porque hace perfectamente bien como, no sé cómo decirlo, como presión abajo y presión en los lados. Entonces, así en 45 grados, vamos jalando, quitamos todo el exceso y nos va diciendo en dónde le falta buttercream. ¿Ya vieron? Arriba le falta, abajo creo que nos pasamos un poquitín. ¿Ok? Quitamos todo el exceso y con este mismo vamos a ponerle un poquito más arriba, hasta que la regla nos indique que está perfectamente parejito.
se anda cayendo estas migajitas. Un poquito más acá arriba. Y bueno, si quisieran un naked cake, está perfecto. Pero como queremos que el pastel quede perfectamente cubierto, para hacerlo drip cake, o para cubrirlo así, o para decorarlo, podemos hacer mil decoraciones. Coméntenme, por favor, qué decoraciones les gustaría que hiciéramos video, qué les gustaría aprender. Aquí siempre es importante quitar todo el exceso de buttercream. Y nuestro mejor compañero va a ser un trapito húmedo para limpiar perfectamente bien nuestra regla. Entonces repetimos. Miren, aquí está bien, ahí nos faltó un poquito, como se dan cuenta, ya vieron, la regla solita les va indicando en dónde les falta. Un poquito más. Ok, entonces le ponemos un poquito más acá arriba y un poquito más aquí. Aquí. Listo. Ahora sí, vean cómo ya está perfectamente parejito. Ay, caray, se nos movió un poquito el pastel, pero no importa. Ok, vean, ahora sí ya está derecho. Eso es lo que queremos en nuestra primera capa de quitamigajas. Ok. Entonces quitamos todo el exceso, dejamos nuestra regla y ahora con ayuda de nuestra espátula bebé, en L es muy importante, yo me acomodo con la de L, pero espátula bebé, vamos a quitar el exceso. Aquí la dejamos en 90, quitamos el exceso y nos vamos hasta la mitad con nuestro molde. Limpiamos y con nuestro trapito perfectamente limpio y desinfectado, quitamos el exceso. Y así nos vamos a ir en todas las orillas. Aquí, ahorita no se preocupen por ese hoyito. Vamos a dejarlo perfecto en la segunda pasadita. Quitamos el exceso. Quitamos el exceso para que nuestra orilla quede parejita, parejita. Quitamos el exceso, nos vamos hasta el centro. Quitamos aquí un poquito el exceso, vamos a dar un poquito más. Y así lo vamos a meter al congelador por aproximadamente 5 minutitos para que esté súper firme y le demos ahora sí la capa buenísima de embetunada. ¿Ok? Vamos al congelador. Y bueno, ya pasaron 5 minutitos que lo metimos al congelador y ahora sí vamos a agarrar puro betuncito limpio. Aquí este lo vamos a guardar para resanar o embetunar otro pastel solo de quitamigajas, ¿ok? Aquí nos vamos con puro betún limpio. Vean cómo se empieza a tapar perfectamente bien. Vamos agregando poco a poco todo nuestro pastelito. Y ahora sí, le metemos un poco de presión. Giramos con ayuda de nuestra base giratoria y empezamos por los lados. Siempre hay que empezar de arriba, vamos jalando para que quede perfectamente bien cubierto, derechito, parejito y sin que se vea el rastro de pancito. Así nos vamos a ir. Y digo, este pastel está pequeñito, pero es exactamente lo mismo para cualquier tamaño de pastel.
Ahora seguimos con la parte de en medio. Vean, traten de poner la misma cantidad de buttercream para que quede parejito. Nos vamos, vean ya cómo empieza a emparejarse. Ok. Un poco más por acá. Y por último, en la parte de abajo. Todo lo vamos cubriendo. Y vean, con esta capita quedó muy bien cubierto nuestro pastel. Ya no se asoman las migajitas, ya no se asoma el pan. Y ahora sí, vamos a poder chorrearlo de drip cake, que por cierto, ya está el video de drip cake, también lo pueden ver. Listo. Y ahora sí, nos vamos con mi mejor amiga, la regla. ¿Qué les digo? Si ustedes tienen una raspa en L, también lo pueden hacer perfectamente bien. A mí me encanta la regla porque tiene 30 centímetros, entonces podemos hacer pasteles súper altos. Este pastel es de 16 centímetros de alto. Entonces ponemos nuestra regla, lo más pegadito, 45 grados. Aquí le voy a poner... Voy a traer otro trapito para que no se me esté moviendo el pastel, que este es el que habíamos ocupado. ¡Ay, ay, ay! Ya se me anda cayendo. No se preocupen, no pasa nada. Gajes del oficio que les puede pasar a ustedes. También, entonces lo que vamos a hacer aquí es cubrirlo con nuestro buttercream y aquí no pasó nada, ¿ok? Con este trapito lo voy a dejar ahí para que no se nos esté moviendo. Entonces ahora sí, 45 grados y comenzamos a girar. Le metemos fuerza media, tampoco le pongan fuerza bruta ni lo dejen tan ligerito. Vean cómo la regla solita va marcando de igual manera que la capa quita migajas, en donde nos falta un poco más. Vean, aquí le vamos a poner un poquito más. Por acá le vamos a poner un poco más. Aquí tiene un hoyito pequeñito. Por acá arriba nos faltó. Sirve de que limpiamos muy bien nuestra regla del exceso. Por acá también hay un hoyito pequeño. Y por acá... un poquito más. Listo. Ah, ya vi que abajo también le faltó un poquitín. Ahorita vamos a limpiar súper bien nuestra base. Y ahora sí, limpiamos nuestra regla del exceso que le quedó. Y giramos 45 grados. Vamos girando. Girando, girando, girando. Ahora, algo bien importante es que los dedos, les voy a enseñar cómo poner los deditos. Aquí le voy a poner un poquito más porque como que se quiere ver el pancito. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a acomodar nuestros deditos? Eso es muy importante. Limpiamos. Colocamos la regla, 45 grados, el dedo, no me sé los dedos, pero este dedo, el dedo índice, va a tomar la regla de la parte de arriba y los otros dedos van a hacer presión abajo. ¿Esto para qué? Para que toda la regla tenga la misma presión. Y ahora sí, giramos otra vez. Y vean, la regla no se mueve para nada y el pastel tiene la misma presión en todo él. Vean qué hermoso se ve. Aquí otro poquito de betún. Un poquito acá abajo. Y va a ser nuestra última pasadita para que esté súper listo. Y nos vamos a ir con la parte de arriba.
Y listo. Entonces, ahora vamos a ir con la parte de arriba. Ahora sí, limpiamos nuestra espatulita bebé. Ponemos en 90 grados y quitamos el exceso de buttercream. Ok. Limpiamos. Quitamos el exceso de buttercream y llegamos hasta la mitad. Y así nos vamos a ir por todo el pastelito. Siempre quiten todo el exceso y limpiamos con el trapo húmedo, ¿ok? 90 grados. Quitamos el exceso y nos vamos hasta la mitad. 90 grados. Quitamos el exceso y nos vamos hasta la mitad. Aquí le vi ahí un algo. Bueno, ahorita lo vamos a emparejar súper bien con la reglita. Entonces quitamos el exceso y vamos hasta la mitad. Quitamos el exceso y vamos hasta la mitad. Quitamos el exceso y vamos hasta la mitad. Y por último, limpiamos nuestra regla y con muy poquita presión vamos a quitar si se salió algún exceso. Vean, va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo para que quede perfecto nuestro borde. Por eso son bordes perfectos. Ok, vean, salió un poquitín. Y vamos a repetir lo mismo. Quitamos este exceso bebé. Ay, vean, ahora sí quedó perfecto. Y así nos vamos a seguir por todo nuestro pastelito. Bien. Quitamos el exceso, solo nos falta una orillita. Espérenme. Y listo. Ahora sí, voy a darle aquí una ligera pasadita y ahora sí tenemos nuestro borde perfecto. Ok, pues bueno, aprendan, practican esta técnica, a mí me encanta, pueden hacerlo con la raspa, con la... Estas son mis herramientas favoritas, pero también lo pueden hacer con la espátula ML, la grande, también lo pueden ocupar sus raspas favoritas, pero lo que no les puede faltar es su trapito húmedo, limpio y desinfectado. Espero que les haya gustado muchísimo este video y les sirva mucho para hacer sus pasteles. Yo soy la chef Mariana Mesa, les mando muchos besos. Síganme en Instagram, Facebook, Twitter. Ah, no tenemos Twitter, pero TikTok sí. Denle like y compartan este video si les gustó. Y coméntenme de qué más les gustaría o qué más les gustaría aprender. O si algo no les quedó claro. Les mando muchos besos. Bye.